saludando a un grupo de militantes que se quedaron hasta este momento para observar cómo la expresidenta deja el edificio de Rodríguez Peña 80. Bueno, algún incidente desde alguna ventana de enfrente que arrojan algunas cosas. Pero todo esto sucede mientras la doctora Cristina Fernández avanza, le acercan un paraguas para que nada la alcance. Aparentemente habían tirado alguna botella de plástico y es por esto la reacción inmediata de los jóvenes, en su mayoría militantes de la Cámpora y del Frente para la Victoria. Ya ha subido al vehículo y de esta manera entonces deja la casona de Congreso luego de haberse reunido con un nutrido grupo de representantes de la cultura y luego mantenido algunas reuniones más. Bueno, así reacciona entonces la gente, gritando a los balcones de donde se cree partieron estos objetos que fueron arrojados en el momento preciso en que salía la expresidenta del lugar. ¿Qué es lo que tenés en tu mano? Pedazos de fruta son, mirá. ¿Esto es lo que arrojaban desde los balcones? Tiraban de los balcones. Mirá, ¿qué más? Típico de cobardía, porque nada decir de frente. Cerraban las ventanas y tiraban, mirá. Que tiraban. Ahí están los huevos que tiraban. Claro, era lo que mencionábamos recién en el momento en que la expresidente salía. Dos huevos impactaron en el auto contra Cristina. Claro, bueno, es lo que quedó. En el preciso momento en que partía la expresidenta, desde ventanas de enfrente arrojaban naranjas, algunos huevos, dicen que alguno impactó en el auto que la debía luego trasladar y es por eso que vimos que en algún momento le alcanzaron un paraguas para que nada la alcanzara.